En el marco de la Semana por la Paz y la Reconciliación llevada a cabo en el municipio, hubo diversos eventos que contaron con la articulación de instituciones y entidades, incluyendo la presencia de la Gobernación de Antioquia. El fin, visibilizar a esos líderes que trabajan por la dignificación de la vida. Con el curso de formación para líderes y personas reincorporadas, con la ruta de protección para líderes. Lo más importante de esto es brindar garantías para los líderes, ¿cierto? Para nadie es un secreto que el tema de los líderes en Colombia viene de un tiempo para acá en una situación difícil, ¿cierto? Los líderes vienen siendo amenazados. Colombia ha sufrido mucha violencia y un ejemplo claro de ello es que ustedes estén acá con otras expectativas. Debemos de dejarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, un mejor futuro. Al fin y al cabo todos somos personas de un mismo país, de un mismo pueblo, y pues la idea es que ya no tengamos que confrontar más en los campos, sino vamos pronto compartir ideas, poder ser todos amigos realmente como colombianos. Reflejar los esfuerzos y procesos de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz y la resolución pacífica de conflictos en un país cuya historia lamentablemente ha estado manchada por la masacre y la injusticia. Y era que los hombres siempre construimos muros, pero nunca construíamos puentes, ¿cierto? Y aquí la viva muestra de que sí se pueden construir puentes, puentes para la paz. La paz es más que Colombia y más que el mundo, porque sin paz no hay colombiano. Y decirle aquí a todas las instituciones que hoy nos encontramos aquí en este recinto, en este evento, de que la paz es de corazón para que se pueda reflejar. Porque el arte, el diálogo, la instrucción y la inclusión construyen paz. Y todo esto se vio evidenciado en una semana que permitió la expresión de diversas formas, pero todo con un objetivo en común: promover la armonía en las comunidades.